va a ser un video completamente diferente en el canal, porque como ustedes saben, este canal está ideado para difundir GNU Linux, pero hoy no vamos a hablar de GNU Linux, sino de un pariente cercano. Hoy vamos a hablar sobre BSD. Vamos con la intro y larguemos. Hola, hola, hola amigos de La Garza Resistente, sean bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal. Mi nombre es Francisco, para todos aquellos que no me conocen o llegan por primera vez al canal. Y como les dije en la introducción, vamos a hablar sobre BSD. ¿Qué es BSD? Yo creo que muchos de ustedes no están al tanto y otros sí, y quizás algunos lo escucharon hablar, pero no saben bien de qué se trata. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre BSD, ese primo hermano que tiene GNU Linux. Bueno, gente, para hablar de BSD tenemos que hacer un poquito de historia, tenemos que hacer un repaso breve, para entender un poquito de dónde surge BSD, ¿sí? Y también para entender un poco los orígenes de GNU Linux, quizás, digamos, sirve, porque tienen como una raíz común. Allá, lejos, y hace tiempo, década de los 60, existió un señor que para mí es un dios para el mundo de la informática, que se llamó Dennis Ritchie. Dennis Ritchie es el padre del lenguaje de programación C. Él, que trabajaba en ese momento en los laboratorios Bell, que pertenecían a la empresa AT&T, empezó a desarrollar esto y desarrolló un sistema operativo que fue de a poco, migrándolo al lenguaje de programación C, que se llamó Unix. Unix, yo creo que la particularidad más importante de Unix, o lo que lo hizo absolutamente revolucionario, fue que Unix era portable. En esas épocas en donde un CPU ocupaba toda una habitación, el sistema operativo para toda esa maquinaria se escribía para ese sistema. No es que ese sistema después uno iba y lo instalaba como estamos acostumbrados nosotros y lo instalaba en otro equipo. No, era específico para ese. El gran avance de lo que desarrolló Dennis Ritchie junto con Ken Thompson, hay que decirlo también y darle su gloria a Ken Thompson, los dos, lo que hicieron fueron desarrollar Unix, que tenía como característica ser un sistema portable. En ese momento, AT&T, que era, digamos, la dueña de Unix, recordemos, Unix hasta este momento no era open source, no era software libre, no existían esos conceptos todavía. Lo que hizo AT&T en ese momento es decir, bueno, les doy Unix a las universidades, a los centros de investigación, para que pudieran desarrollar, pudieran mejorarlo, etc. Y así lo tomaron varias universidades, entre ellas la Universidad de Berkeley. Cuando pasaron los años, AT&T dijo, bueno, esperen un momentito, no van a poder seguir usando Unix, Unix es mío y a partir de ahora no lo van a poder seguir usando. Digamos, hasta ese momento tenían los derechos sobre el código y bueno, decidieron que no podían seguir usándolo. Pero las universidades, entre ellas Berkeley, tenían el código, entonces lo que hicieron fue hacer su propia versión de Unix y literalmente licenciarla o armar una licencia, un amparo legal para esa versión que ellos hicieron. Esa licencia se llamó Berkeley Software Distribution, BSD, son sus siglas en inglés, y de ahí quedó BSD como el sistema, de la universidad. ¿Qué características tenía BSD? Bueno, BSD fue un sistema, les diría, bastante revolucionario. Ellos, crearon o desarrollaron el protocolo TCP/IP, que es un protocolo que ya está estandarizado en el mundo para lo que es las conexiones a internet. Fueron pioneros en eso, con lo cual fue un sistema revolucionario en todos los aportes que hicieron. Además, era un sistema extremadamente seguro, extremadamente confiable, extremadamente robusto, con lo cual, con ese sistema se empezaron a hacer funcionar grandes servidores, sobre todo servidores de red. También se empezó a utilizar BSD en equipos como routers, ¿sí? Por la versatilidad que tenía en todo lo que es el manejo de dispositivos de red y comunicación de red. Sistema súper confiable, súper robusto, estable. ¿Y qué característica tiene? Que es un sistema completo. Es decir, ellos tienen kernel, tienen librerías,
tienen aplicaciones, tienen todo. Es un sistema completo, de la A a la Z. A diferencia de lo que fue el proyecto GNU, que el proyecto GNU desarrolló todo, menos el kernel, y recién en el año 91 apareció Linus Torvalds y completó la pieza del rompecabezas que faltaba. En el caso de BSD no, ellos tienen su propio kernel, tienen sus propias aplicaciones, sus librerías, tienen todo, 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 todo. El proyecto BSD, además de todas estas características, tenía una característica que la diferencia total y absoluta y filosóficamente del mundo de GNU Linux. Y acá viene el punto que, digamos, genera más controversia entre los defensores de BSD y los defensores de GNU Linux, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? La licencia BSD es una licencia, podríamos decirla, permisiva. Si ustedes le preguntan a gente que está en el mundo de BSD, te van a decir que BSD es el sistema operativo más libre que hay y que, por el contrario, GNU Linux no es libre del todo. Si le preguntan a una persona que utiliza GNU Linux, a los defensores, a los puristas, a los, digamos, religiosos del software libre, te van a decir que GNU Linux es el sistema más libre porque defiende la libertad del software. Y ahora voy a explicar ambos puntos de vista. Sucede que en GNU Linux hay un montón de licencias que aseguran de que el código y que el software permanezca siempre, siempre libre y no se lo pueda cerrar nunca, nunca. Yo tengo las cuatro libertades, tengo la libertad de usar el programa, tengo la libertad de distribuir copias, tengo la libertad de auditar y modificar y mejorar, y tengo la libertad de poner a disposición las mejoras y del código que yo hice, siempre respetando la licencia original, ¿sí? BSD es un sistema de código abierto, es decir, que la receta, el código, siempre, siempre va a estar a disposición de todo el mundo, con lo cual lo puede agarrar cualquier persona, cualquier desarrollador, cualquier empresa, tomar ese código, hacer un desarrollo propio y cerrarlo. Ejemplo de esto clarito, les voy a dar, no sé, dos empresas. Apple tomó código de BSD, en base a eso basó, digamos, toda la macroestructura de los sistemas operativos de Apple, que se llama Darwin. Y sobre Darwin sacan macOS, el sistema operativo de iOS, el sistema operativo, o sea, de los teléfonos, de las computadoras, de todo. Oracle es otro ejemplo. Sun Microsystem es otro ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los defensores de las licencias GPL de GNU Linux te dicen, bueno, nosotros jamás permitiríamos que código que se lanzó con esa licencia pueda ser cerrado, ¿sí? Hay argumentos a favor y en contra. A mí no me desagrada que sea de código abierto, pero que permitan, por ejemplo, que un desarrollador agarre eso, desarrolle un producto y gane dinero. No tienen nada de malo. De hecho, bueno, es lo que pasa con Apple y con otras empresas que mencioné recién y muchas otras. Esa es la gran discusión que hay, esta batalla, este superclásico derby entre GNU Linux y BSD. Esa es básicamente la gran diferencia. BSD nació en el año 1978 y se mantuvo en desarrollo hasta el año 1995. En ese momento se discontinuó el sistema, pero concretamente apareció NetBSD, apareció FreeBSD y apareció OpenBSD. Después, a su vez, hay distintas hijas, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Nomad BSD es hija de FreeBSD, por ejemplo. O sea, aparecen distribuciones, o Ghost BSD también sale de Free, es una rama de FreeBSD. Con lo cual, aparece toda una familia de sistemas operativos de la rama BSD. ¿Por qué les cuento todo esto y por qué le hago este video para ustedes? Porque quería probar algunas distribuciones de BSD. Me gusta, bueno, FreeBSD, me encanta. Nomad, que también es portable, eso me gustó muchísimo, lo podés llevar en un pendrive. Además usa OpenBox, tiene un OpenBox muy bonito. Pero digo, bueno, si tengo que hacer un video, si tengo que hablar de BSD o de FreeBSD,
de Nomad. Tengo que contarles esto y el video sí va a ser muy largo, como lo dije, vamos a hacerlo en dos partes. Una parte más teórica, que es este video de hoy, y otra donde voy a probar BSD. Les aclaro, BSD no tiene compatibilidad nativa en el kernel con el sistema de fichero EXT4, con lo cual no me voy a quedar en FreeBSD, por más que es un sistema estable, robusto, es genial BSD, pero no me voy a quedar porque yo tengo todos mis archivos en EXT4, ya sea en el disco externo o en la otra partición de la home, o sea que es imposible tener eso. Existe un archivo que yo lo puedo instalar en FreeBSD, pero no se recomienda escribir en el disco utilizando esa puertita de entrada. No se lo recomienda. Es más que nada para lo que sería lectura. Bueno, gente querida, bandurri hermosa. Esto fue una breve introducción a BSD, algo completamente inédito acá en el canal. Pero bueno, quería hacer esta introducción súper rápida, explicada lo más fácil posible, para que después, cuando veamos un sistema BSD acá en el canal, ya todos estén empapados en todo lo que implica BSD. Acuérdense de lo siguiente: BSD es lo más parecido a Unix que van a encontrar, ¿sí? Completamente parecido. De hecho, BSD no usa la shell bash, sino que usa la antigua y original SH común y cosas por el estilo. Así que, sabiendo eso, ya vamos a poder ver distribuciones BSD también acá en el canal. Y bueno, espero que les haya gustado el video, que si les gustó le den un like, si no les gustó le dan para abajo. Déjenme en los comentarios qué opinan con respecto a esta pelea BSD versus Linux. Y lo vamos discutiendo en los comentarios y en la sección de respondiendo comentarios. Así que, gente hermosa, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en próximas entregas acá en La Garza Resistente. Chau.